qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por Efraín Fernández, intención de su hija Ana María Fernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida. Decir, subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio,
y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de que Cristo es su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falsedad de los hombres que con astucia conducen al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, el cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para la construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y le dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. San Pablo le dice a la comunidad que en la comunidad hay ministerios y hay quienes han recibido dones de parte de Dios. Pero esos dones están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, para ayudar a edificar la iglesia, a fortalecer la iglesia. Esos dones que reciben las personas
como miembros de la iglesia, no están puestos para personalismos, para fomentar el narcisismo de algunos, para que algunos sobresalgan en la comunidad, para que la gente lo siga a ellos, a los que tienen esos dones especiales. No, todos esos que han recibido esos dones, los han recibido para ponerlos al servicio de la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y para crecer en la fe, para fortalecernos en la fe. Y luego Pablo advierte, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falsedad de los hombres. Y quiero detenerme en ese pedazo, para que ya no seamos niños en la fe, niños en la fe, que se dejan llevar de un lado para otro, y entonces se dejan arrastrar por olas, por vientos, por corrientes. Y entonces, si el viento sopla, el viento del mundo, las modas del mundo soplan para allá, el cristiano que está como niño, niño en este sentido y en este contexto, o sea que todavía está inmaduro en su fe, muy fácilmente se deja arrastrar, se deja arrastrar. Y eso está pasando, hay mucho católico, hay mucho cristiano que es como niños. Eso, el mundo sopla para allá, se van para allá, el mundo sopla para allá, se van para allá. Aparecen doctrinas, enseñanzas por ahí, se van para allá. Y muchas doctrinas, algunas disfrazadas de católicas, algunas doctrinas disfrazadas de católicas. Y entonces el católico que está todavía como inmaduro, chiquitico, pequeñito, se deja llevar. Sobre todo ahora, donde todas esas doctrinas se difunden, por ejemplo, en las redes sociales, y uno encuentra más de un católico que se está formando entre comillas, se está formando, es en los videos que aparecen en las redes sociales. Y yo les voy a decir, se están formando muy mal, porque muchas veces no van a las fuentes de esos videos. Y ya se los he enseñado muchas veces aquí. Nosotros debemos formarnos, no por esas doctrinas, sino formarnos en la doctrina de Cristo, que está en la iglesia, y que la iglesia enseña en su magisterio. Entonces, si nos vamos formando con tantos mensajes que aparecen, muchos de los cuales inclusive son hasta bulos. ¿Ustedes saben qué son bulos? ¿No? Y entonces aparecen mensajes, y ahora con la inteligencia artificial, más todavía, aparecen mensajes allí donde aparentemente el Papa está dando un mensaje. Muchos de son bonitos. Y la gente, ¡ay, tan bonito ese mensaje del Papa! Y resulta que no es el Papa, que no es un mensaje del Papa, es un bulo hecho con inteligencia artificial, y la gente copia. Y empieza a multiplicar. Y así otros videos de sacerdotes y de... entran. Y usted dice, ay, un sacerdote. Y usted no se fija si es un sacerdote de la iglesia católica. Y empiezan a difundir. Y yo lo digo porque yo veo cada rato que comparten este, compartió este video este sacerdote. Y ese sacerdote no es católico.
que van difundiendo doctrinas y van difundiendo enseñanzas, y entonces el católico que está pequeñito en la fe, inmaduro en la fe, se deja arrastrar, están muy flaquitos y se dejan arrastrar por todo viento de doctrina, en la falsedad de los hombres, que conduce, oigan bien, que conduce al error, que conduce al error. Y por eso uno encuentra cantidades de católicos hoy con muchos errores. Están en grupos católicos, porque se están formando en muchas cosas de esas que son doctrinas equivocadas, llenas de errores, llenas de falsedades, de equivocaciones, algunos inclusive asumiendo posturas, a veces hasta protestantes. Por eso San Pablo va diciendo eso, entre otras cosas. Qué bueno nosotros ayudar más bien a la construcción y al crecimiento del cuerpo de Cristo. Recuerden ustedes que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y el cuerpo de Cristo es uno solo. Cristo no tiene muchos cuerpos, porque sería un fenómeno, sería un monstruo. Cristo tiene un solo cuerpo, y ese cuerpo es su iglesia, lo dice San Pablo en otros pasajes. Y entonces procurar ayudar al crecimiento de ese cuerpo, porque hoy con tantas doctrinas y falsedades lo que se está intentando es destruir, golpear ese cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y entonces ayudamos. Y luego ya en el Evangelio Jesús entonces reprocha a algunos que empiezan a mencionar lo que le pasó a unas personas. Miren lo que le pasó a unas personas. Debe ser que Dios las castigó porque les cayó un muro encima. Miren lo que le pasó a Gulano. Eso es porque eran mala gente. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que ustedes son mejores? ¿Ustedes creen que ustedes son mejores que ellos porque les pasó eso? Más bien ustedes, fíjense en lo que están pasando ustedes, fíjense en ustedes mismos, y más bien ustedes, conviértanse, antes que estar mirando que a los otros, miren lo que le pasó a los otros, más bien usted, fíjese y conviértase. Al final, con el ejemplo de la higuera, Jesús está enseñando de que Dios nos da tiempo y nos da oportunidad para poder convertirnos, para poder cambiar, para poder corregir el camino errado. Que esta palabra nos edifique, que así sea. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión. Somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor.
Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, lleno de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros, pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédele, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre, en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y con nuestros hermanos difuntos, Efraín Fernández, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesús,
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Efraín Fernández y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.